gracias por esta gente bella y hermosa. Cada niño, cada joven, cada señorita. Padre, la palabra de Dios venga con libertad. Cambie nuestras mentalidades. Mentalidad de pobreza por mentalidad de abundancia. Mentalidad de pecado por mentalidad de justicia. Mentalidad de enfermedad por mentalidad de salud. Mentalidad del no puedo por mentalidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira este pueblo bello y hermoso, Señor, que está levantando. Tú estás levantando una iglesia gloriosa en la 24 de diciembre. Y las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Padre, bendice a cada familia, a cada persona, Señor. Y pedimos que tu reino venga y se manifieste en este lugar. Yo declaro que la gente viene del norte, del sur, del este y del oeste. Yo declaro crecimiento, aleluya, expansión, gloria y poder que se va a manifestar en este lugar. Y Padre, tendremos el cuidado siempre de darte a ti la gloria, el imperio y la majestad. Porque solo tú mereces la gloria y la honra. Aleluya. Amén, amén y amén. Este mensaje es completamente nuevo. Dios me lo dio hoy. Aleluya. En medio de una tribulación, por cierto, y de un ataque a mi estima como hombre de Dios y a mi estima como pastor de esta iglesia. Pero en medio de eso, el Señor me llevó a estos versos y me dio un mensaje para ustedes. ¿Cómo vencer al león rugiente? ¿Cómo vencer al león rugiente? Y quiero que usted entienda algo. Mientras más temprano aprendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es contra la ignorancia, nuestra lucha es contra el orgullo, nuestra lucha es contra el humanismo, tratando de establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Y como dijo Ariel, todos estamos en proceso. Diga, todos estamos en proceso. Pero el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Eso está asegurado. Pero los cristianos deberíamos ser un poco más sabios para entender que Satanás tiene un plan para destruir a cada cristiano. A cada cristiano. Satanás usará en cada uno de nosotros lo mismo que él hizo cuando era Lucifer, para que perdamos nuestra identidad y autoridad en Dios. Y vamos a ver qué fue lo que él hizo. Porque hoy yo vi estos versos. Yo estoy leyendo esto por más de 50 años, desde que aprendí a leer la Biblia. Antes de leer ningún libro, yo leí la Biblia en casa. Hijo de predicador, hijo de pastor. En casa no había periódico, pero sí habían Biblias. Así que el diablo va a usar en cada uno de nosotros lo mismo que él hizo para que perdamos nuestra identidad y autoridad en Dios. ¿Y qué es lo que va a usar? La soberbia. La soberbia, al ser sabios en nuestra propia opinión. La soberbia, al no ser humildes ante la palabra de Dios y recibirla con mansedumbre, aunque no la entienda. La soberbia en levantarnos en juicio contra los siervos de Dios por la razón que sea. No podemos salirnos de nuestra posición de humildad para que no caigamos en la condenación que cayó el diablo. No podemos salirnos. No podemos salirnos, hermano. Yo se lo ruego en el nombre del Señor. Satanás nos tienta en lo mismo que a él lo sacó del cielo. Esta revelación la recibí hoy, fresquecita. Y te va a tentar a ti y a mí en lo mismo, para que nosotros perdamos la misma posición que perdió él. Él era el ángel más cerca de Dios, o más cerca de Jesucristo, como dicen otros exponentes bíblicos. Pero él perdió la humildad, y cuando perdió la humildad se halló pecado en él, porque él se miró hacia adentro en vez de mirar hacia arriba. ¿Entiende? Si usted observa nuestro ministerio, en este ministerio no enfatizamos el protagonismo, no enfatizamos el orgullo,
no enfatizamos la gloria personal. Solamente Jesucristo es exaltado. Ahora, eso no indica que yo no reconozca la gracia que Dios tiene en mi hermano, en mi hermana, en mi hermano. Cuando Él me bendice, Él me bendice. Porque la Biblia dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en alta estima. Una cosa es dar honra, otra es adorar. Solamente Jesucristo será adorado. Ahora, vamos entonces a ver estos versos uno por uno, y son los puntos del mensaje. Y son siete, por cierto, del 5 al versículo 11, son siete versos. Y tengo ahí siete puntos. Vamos a ver entonces el primero. Dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revístete de humildad para que evites la soberbia. Amén. O sea, yo me vestí hoy de verde y me vestí de un color oliva. Ahora, esto habla que la humildad es un vestido que tú te pones. Pero ese vestido no es una doctrina, es una persona, que es Jesucristo. El que está en Cristo tiene que andar como Él anduvo. Porque Jesucristo dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que vístete de humildad y evita la soberbia. Aquí se le está hablando a los jóvenes, pero esto es aplicable a todos. Está sujeto a los ancianos. Aquí la palabra anciano se refería a los pastores, a los líderes de la iglesia. No tiene que ver nada con edad o con el pelo canoso, no. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. Peligroso, hermano, peligroso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Satanás tendrá victoria en ti o será derrotado por ti, de acuerdo a cómo es tu espíritu de humildad. Ningún soberbio podrá resistir a Satanás. Toda persona que se reviste de la humildad será un candidato para vivir en una victoria total, completa y absoluta contra este león rugiente que viene en contra de nosotros. Esto es un mensaje. Que es un mensaje que yo predicaría un domingo. Tiene ese tipo de formación. Pero Dios me lo dio para hoy. La carnada que te pone Satanás es la soberbia. Usted le pone una carnada a un anzuelo, ¿para qué? Pescar un pez. Él no ve el anzuelo, él lo que ve es la carnada. Y engañado por la carnada, cae en el anzuelo y es pescado y pierde su vida y termina en el sartén de alguien. Pues si le hago, querido, la carnada que te pone Satanás es la soberbia, el orgullo, para que sufra las mismas consecuencias de él. Pero tú no ves, uno no ve el anzuelo, no lo ve, y termina uno, puede terminar muriendo espiritualmente, porque la carnada que te pone Satanás es la soberbia, para que sufra las mismas consecuencias que él sufrió. Porque cuando él se enorgulleció contra Dios, Dios no pudo tenerlo en el cielo, tuvo que echarlo del cielo. Es tanto así que el primer pecado no fue adulterio ni fue fornicación. El primer pecado fue el orgullo y la soberbia. Podemos decir que el orgullo es la madre o el padre de todos los pecados. Ahora, aquí dice que nos sometamos a los ancianos. Podemos decir, hay una sumisión a los ancianos que no debe ser violada. O sea, si tú estás en esta iglesia, nosotros calificamos como ancianos. En un sentido, si hay líderes, el líder en una casa de luz ya está fungiendo como un anciano, está como un líder, porque son líderes, son ancianos. No somos perfectos, pero Dios ha puesto una unción en nosotros y ha puesto un ministerio en nosotros para edificar la iglesia de Cristo.
una sumisión a los ancianos que no debe ser violada. Y si alguien no está de acuerdo, hace una de dos cosas: o oro por él porque creo que él está mal, pero lo sigo amando, ¿entiende? Le pido a Dios que me dé revelación. No abro mi boca, no digo lo que no debo decir. O sea, no quiero encontrarme en la situación tan peligrosa de yo estar tocando el manto del hombre de Dios, del ungido de Dios. Porque David, teniendo toda la razón para matar a alguien que le quería quitar la vida, él dijo: yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová lo andaba matando. Entonces, ¿cómo usted va a matar a un ungido de Jehová que le está dando vida a usted? ¿Me entiende? Que lo está bendiciendo. Diferencias la van a abrir. A ver, ¿me entiende? Cada persona es una isla. Cada persona tiene una cabecita. Y tenemos el derecho a pensar. Algo que yo he descubierto en mi matrimonio, que ha durado ya 45 años, ya el 28 de este mes, es: mi esposa y yo aprendimos a estar de acuerdo en el desacuerdo. Y hay muchos desacuerdos. Así que olvídese de esos seminarios matrimoniales para que usted encuentre que siempre el punto de acuerdo. No, hay veces que no hay punto de acuerdo entre mi esposa y yo. Todavía yo no estoy convencido que ella tiene que tener 8 almohadas en la cama principal. Pero yo respeto que a ella le gusta la almohada. Yo quiero una sola y que sea blandita. ¿Pero qué? Para mí es más importante el amor y estar con ella que pelear por unas almohadas. ¿Entiendes? ¿Por qué vamos a pelear por detalles? Se llama la ciencia de la vida. Ahora, hay una sumisión que es diferente. Dice: todos sumisos unos a otros. ¿Oíste eso? Hay una sumisión en amor los unos a los otros. ¿Cómo se consigue esta sumisión? Donde nadie busca lo suyo propio. Esta iglesia funciona a base de servicio, a base de las tres palabras que yo dije cuando vine a Panamá. Vine a amarles, a servirles y a respetarles. Pero eso yo lo hago, pero espero que también los miembros hagan lo mismo. Y que en el evangelio cambia, eso se practica. En Jeff, eso se practica. En el ministerio de los músicos tiene que haber un orden. En las casas de luz, cuando nosotros no estamos buscando lo nuestro, sino que estamos buscando lo de Dios y lo de los demás, no van a haber estos choques. Porque estamos sometidos, dice, y sumisos unos a otros. Ahí es que nos revestimos de humildad. Revístete de humildad aunque te duela. Porque yo prefiero que me duela a mí, mi carne, y no que me duela cuando soy resistido por Dios. Porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pregúntele a Pablo. Claro, hay cosas que nos duelen. Yo he tenido que corregir gente, ¿entiendes? En esta iglesia, yo sé que le ha dolido. Pero cuando veo el producto terminado, después que ellos han recibido el amor y la disciplina, valió el esfuerzo hacerlo. Vístete de humildad aunque te duela, para no ser resistido por Dios, porque dice que Dios resiste a los humildes. La palabra es la misma que se usa: resistir al diablo. O sea, si tú, o sea, en otra palabra, el prepotente resiste a Dios y la autoridad, pero entonces él no puede resistir al diablo. Entonces el diablo nos engaña, que resistamos la palabra, que resistamos la nueva revelación de lo que Dios trae, pero es para que entonces tú te neutralices en tu autoridad y tú no puedas resistirlo a él. Te lo estoy advirtiendo, querido. Ahora dice: porque Dios resiste a los soberbios y da que gracia. ¿Qué da? ¿A quiénes? No a los cristianos, a los humildes.
El cristiano tiene que querer ser humilde. Pedro le está hablando a cristianos: vístanse, pónganse una capa de humildad. Gloria a Dios. Ahora, y da gracia a quien, a los humildes. El vestido de humildad va a traer la gracia. Busca la gracia de Dios, que es lo que vence a Satanás. Sin gracia de Dios no hay victoria sobre Satanás. No puedes vencer al león rugiente. Necesita la gracia de Dios. Y esa gracia no viene al prepotente, no viene al orgulloso, no viene al que no se somete a Dios. Viene a los humildes. Gloria a Dios. Levante la mano conmigo y diga: Padre, gracias, que yo escucho la palabra y yo me revisto de humildad. Yo evito la soberbia. Y ahora la gracia de Dios viene sobre mí. Yo no voy a ser resistido por Dios, porque yo me humillo ante Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, vamos entonces al segundo verso. Espera el tiempo de la exaltación de Dios. Verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando... La mayor parte de nuestros problemas es cuando tratamos nosotros de exaltarnos, sea porque tenemos un puesto, tenemos una habilidad, tenemos una gracia o tenemos cierta influencia, o queremos que nos den algo que Dios no ha dicho que es nuestro. Alguien diga aleluya. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, hay un lugar de seguridad. ¿Dónde? En la poderosa mano. Hay un lugar de seguridad bajo la poderosa mano de Dios. Tú no te estás humillando en un sentido al hermano. Tú no te estás humillando ni al pastor. Tú te estás humillando a Dios. Tú te estás humillando a la palabra. Y deja que Dios se encargue de lo demás. Porque entonces, en el tiempo preciso, Dios te va a exaltar cuando fuere su tiempo, que no es tu tiempo y no es el mío. Yo he visto ministerios fracasados. Yo vengo bregando con gente y con pastores y con iglesias por 41 años como pastor, sin contar los años que tuve en casa viendo a mi papá pastoreando gente. Puedo decir que entonces más de 65 años desde que tengo razón de ser. Quizás los primeros 5 años pues yo no entendía nada, pero 65 años yo he estado viendo lo que es pastorear, lo que es la iglesia. Y me doy cuenta que la gente que se meten bajo las poderosas manos de Dios, Dios siempre... Yo no entendía por qué mi papá era... Yo no entendía por qué él se dejaba pasar carreta por encima. Yo no entendía por qué él no se defendía en el púlpito cuando alguien lo traicionaba. Yo no entendía. Yo cuando tenía como 18 años le decía: papi, ¿por qué tú no lo denuncias? ¿Por qué no haces eso? Y él me decía: nene, tú no entiendes. Y otra vez, porque siempre en las iglesias, entiende, hay problemas. Y yo decía: papi, pero ¿por qué tú no haces esto? Nene, tú no entiendes. Y aquí viene lo segundo que me dijo siempre: algún día entenderás. Quiero decirle, mis queridos hijos, esos días llegaron hace 41 años y aún estoy entendiendo. Aún estoy en el algún día de mi papá. Es tanto así que yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una carretera que iba de un pueblo a otro. Era un campo. Entonces todos los funerales pasaban por la carretera principal. Entonces a mi papá le gustaba una hamaca que él colgaba en lo que allá le dicen una marquesina, que es donde meten el carro que está abierto hacia afuera. Y él estaba allí tranquilo, orando con su Biblia. Él oraba mucho en el espíritu, en lengua. Y él decía: por ahí yo estoy viendo pasar a todos los que me han hecho la vida imposible. Ahí está. Y decía: y Juan aquí, su nombre era Juan.
Él decía: Dios es quien me hace justicia, yo no peleo con nadie, yo amo a todo el mundo, perdono a todo el mundo. ¿Qué pedazo de humildad era mi papá? Doy gracias a Dios por el legado que me dio en esa área. Es el lugar de seguridad, en la mano poderosa de Dios, de donde Satanás me quiere sacar. Si te saca del amor y de la humildad, te derrota, te mata, te enferma, muerte prematura en algunas ocasiones. La humillación mía confunde al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la humillación mía es lo contrario a su esencia de orgullo y soberbia. Gente que creen que lo que confunde al diablo es mi autoridad. Pero mi autoridad no está en mi autoridad. Mi autoridad está en mi humildad. Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios. Es completamente distinto al sistema del mundo. En el sistema del mundo, tu autoridad es tu grito. Él grita, yo le grito más fuerte. Él me amenaza, yo lo amenazo más fuerte. Él me hace una, yo le hago dos. No me voy a quedar dado. Como decimos allá en el campo, yo no soy alfombra para que me pisoteen. Pero ese es el mundo. Pero en el reino de Dios es lo contrario. O sea, mi humildad me da autoridad. Y a veces no hay que gritar, no hay que defenderse, no hay que hacerle mal a nadie. Simplemente humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Permite que Dios sea quien pelea a favor tuyo. Levántese Jehová y todos sus enemigos sean que esparcidos. Es una vida, hermanos. Te va a evitar muerte prematura. Te va a evitar cáncer. Gloria a Dios, por eso soy tan saludable. Aleluya. Oh, wow. A mí esto me bendice porque Dios me estaba hablando a mí hoy. Porque todos somos tan humanos. La humillación mía confunde al diablo porque es lo contrario a su esencia, que es orgullo y soberbia. La exaltación viene dentro de mi humillación. Padre, gracias, levanta las manos. La exaltación viene ¿dónde? Dentro de mi humillación. Yo no me estoy humillando a nadie, yo me estoy humillando a Dios. Y Dios se encarga del nadie o del don nadie. La exaltación viene dentro de mi humillación. Ahora dice, ¿para qué no se exalte? ¿Cuándo? 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 Pero ¿quién diseña el tiempo? ¿Tú o Dios? Es Dios. Pero no queremos esperar en Dios. ¿Queremos tomar la venganza en nuestras manos o queremos arreglar las cosas con nuestra fuerza? Me lo hizo, yo se lo hizo. Me la debe, me la paga. Nada de eso, hermano. Eso es lo que le da. Eso le da lugar a el león, el diablo que anda como león rugiente y nos trata de destruir en la misma forma que él fue destruido por medio del orgullo y de la prepotencia. Espera el tiempo correcto y perfecto de Dios para tu exaltación. Espera. No conseguimos nada tratando de brillar antes de tiempo o tratando de tomar una plataforma para la cual no estamos preparados. No tenemos que envidiar lo que Dios le ha dado a mi hermano o lo que le ha dado a mi hermana. A cada uno se le ha dado el don de la gracia de Dios. Cada uno es importante. Emma, hay situaciones donde hay un matrimonio que la esposa es la que tiene el ministerio pastoral. Y si el esposo no es un hombre sabio, la neutraliza. En vez de simplemente ser una ayuda, una plataforma. Y ser esa fortaleza de hombre para ayudar a que ella desarrolle su don. Eso yo lo he visto que acontece. Un hombre así está seguro de sí mismo. Yo estoy seguro de sí mismo cuando veo a mis hijos ministrando al Señor, aunque sea recogiendo una ofrenda. Ahora estuve anoche, en las dos noches que estuve en Quito, vi a unos pastores que supuestamente no sabían nada, no podían hacer nada. En un sentido, me le tenían puesta la tapa para que no subieran. Y yo los oí
recogiendo la ofrenda. Yo digo, wow, ese es un tremendo predicador. Espera el tiempo correcto y perfecto de Dios para tu exaltación. Tu don hará un espacio para tu lugar en Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Y es una forma más fácil de uno vivir. No se complica la vida. Ahora, vamos entonces al verso 7, que es el tercer punto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que. Cuidado. Este punto es bien importante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 3. Echa el afán y la ansiedad de tu vida. Son nocivos. Son venenos. Echa el afán y la ansiedad de tu vida. No tenga ansiedad por nada. No tenga ansiedad por mandar. No tenga ansiedad por estar arriba. No tenga ansiedad por estar al frente. No tenga ansiedad para que te den esto o lo otro. No tenga ansiedad por lo que no tienes o lo que tienes. Relax. Tranquilo. Decían en Puerto Rico. Echando. ¿Cuánta? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, Jesús. Escucha esto. La gente es soberbia porque están llenos de afán de ser algo o hacer cosas en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Llenos de ansiedad, llenos de afán, llenos de preocupación. Están tratando de meter un objeto cuadrado en un círculo y no cabe. No es compatible. Cuando usted ve a alguien que está lleno de afán, relax, relájate, relájate, relájate. Hay un tiempo. Aún Dios tomó 7 días para hacer el mundo. 6 días descansó en el último. No estés ansioso. La ansiedad mata, la ansiedad enferma. Echa el afán y la ansiedad de tu vida porque no podemos. O sea, ¿por qué no podemos confiar todo a Dios? Para que Él sea quien nos exalte, si Él lo quiere y en su tiempo, ya. No trates de promoverte, no trates de hacerte ver, no trates de ser, ¿entiendes? No, eso lo hace Dios. Muchas veces, la gente que más Dios usa son aquellos que no querían hacer, que no querían estar al frente. Yo peleaba cuando jovencito, cualquier cosa menos pastor. Por eso fui profesor por 9 años. Hubiera querido ser un profesor de universidad, un doctorado en filosofía y letras. Me gustan las lenguas, me gustan las humanidades. Yo no quería ser pastor. Lo menos que yo quería ser pastor. Y quiero que le diga algo. Lo menos que yo quería ser apóstol. Y aún me cuesta. Pero muchas veces esa gente es la que más está preparada porque no confían en su propia habilidad, no confían en su propia inteligencia, no confían en su propia sabiduría, sino que confían en el Dios que da vida a los muertos. ¿Están conmigo, mis santos? ¿Entienden bien? Usted no va a ver desde este púlpito protagonismo. No se trata de Naúm, se trata de Jesús. Dios convive con el humilde. Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Jehová. Esa es la diferencia entre un Saúl y un David. Saúl no se humilló, David se humilló. Cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre, se humilló. Le dijo el profeta, hay para ti 3 opciones. Una de ellas era, te entrego en las manos de los hombres, en manos de los enemigos o en manos de Dios. Y él dijo, en manos de hombres, no, porque el hombre no tiene misericordia. Me pongo en tus manos, porque tú tienes misericordia. El muchacho o el rey conocía el corazón de Dios, pero aceptó su responsabilidad. ¿Sabe una cosa? Que al fin de cuentas Dios no tiene tanto problema con el pecado como la actitud tuya después que uno peca.
es básicamente cuál es mi actitud. Porque Dios mira al humilde, gloria a Dios, y lo exalta. ¿Por qué no podemos confiar todo a Dios para que sea Él quien nos exalte? Si Él lo quiere y a su tiempo. El afán y la ansiedad nos hacen cometer sendos errores que nos pueden salir muy caros. El afán y la ansiedad por hacer cosas fuera de tiempo. ¿Cuántos muchachos han salido a tratar de ser pastores antes de tiempo? Hicieron un reguero. Y como dice mi esposa, el Señor le dice a la cola. Ese mensaje lo predica la pastora Minerva. Dice que esa persona, muchas veces Dios dice a la cola para que aprenda la lección. Porque saliste antes de tiempo. Trataste de hacer. Porque quiero que usted entienda esto. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Y si aún siendo llamado por Dios, a veces se nos aprieta la cintura. Porque hermano, bregar con gente no es fácil. Es más fácil poner bloques y ladrillos. Se quedan en su sitio, no se mueven. Yo manejaba 4 o 5 grupos de muchachos en la escuela. Óigame, no es fácil. De cada persona, cada cabeza es una isla. Y creo que Dios me preparó para poder bregar con ovejas. Pero al fin de cuentas descubrí, lo mejor que he descubierto es que la forma más fácil de tratarles amándolos. Aunque amando más sea amado menos. Y algo que yo he aprendido en 41 años es no permitir que lo que me hizo Severiano, yo se lo cobre a Cipriano. Si me lo hizo un francés, no se lo cobro a un inglés. Sigo creyendo en la gente. Sigo amando a la gente. Este cae, viene el otro. Este me traiciona, viene el otro. Y sigo amando. Pastores o futuros pastores, esa es, así tú guardas tu corazón. Y nunca puedes vivir, todo el mundo es mi enemigo, todo el mundo es mi enemigo. No. Así es la vida más miserable que hay. Hay mucha gente buena en el mundo. Hay gente sincera. Hay gente fiel. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que quiere cambiar. Hay gente que quiere que Dios los cambie. ¿Quién me dijo a mí que no puede haber una iglesia apostólica y profética en Panamá? El diablo se equivocó al decir eso. Gloria a Dios. ¿Cómo se explica lo que hemos hecho en 4 años? ¿Cómo se explica en 4 años? Casi, aún no son los 4 años. Los 4 años se cumplen el 3 de febrero próximo. Son 3 años y medio. Esto es solamente Dios. Hay que ser un enajenado mental para no ver a Dios en el asunto. Mire a su lado para que usted vea la belleza de gente que está aquí. Y no hay nadie aburrido. No hay nadie como el muchachito que tiene que ir a clase a la fuerza. Usted está aquí porque ama a Jesús. Y está aquí porque sabe que yo lo voy a amar. Y sabe que usted va a salir de aquí preparado. Su vida está cambiando. El domingo vino una madre soltera y me trae unas llaves. Y digo, ¿qué es eso? Me dice, papá, tengo casa. Compré casa. Y es nueva. ¿Qué? ¿Y tú podías hacer eso antes de venir aquí? No. Yo nunca podía. Pero algo sucedió adentro que usted me enseñó a creer. ¿Puedo orar por mi casa? Con esta llave. ¿Sabe una cosa, hermano? Para mí eso me llena. Eso me llena más que ella me escribe un cheque a mí por $5,000. El que ella sea feliz o el que tú seas feliz, el que tú puedas conseguir los sueños y visiones para tu vida. Para eso yo vivo. ¿Por qué? Porque Dios vive para eso. Jesús vive para bendecirte. El Espíritu Santo vive para ayudarte.
de eso se trata. Gracias, Padre. El afán y la ansiedad nos hacen cometer sendos errores que nos pueden salir muy caros. Muy caros. Ya Pablo lo dijo. Que por nada estemos, ¿qué? Afanosos. Por nada, diga, por nada. Por nada. Si pida vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia. El que está afanoso es que no ora o ora mal. Usted puede saber el afanoso mirándole las uñas. Hay personas que lo tienen acá adentro. ¿Y qué va a hacer ahora? Y cuando se le acaba la uña empiezan con el cuero. Estoy nervioso, estoy afanoso. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Hermano, aún yo tengo que saber como apóstol que no importa lo que el diablo haga, habrá una iglesia poderosa en el mundo. Habrá una iglesia santa. Habrá una iglesia pura. Habrá una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y Dios levantará en Panamá una generación diferente. Oh, gloria a Dios. Alguien alabe a Jesús. Aleluya. Y habrá una iglesia donde nos amamos unos a otros, donde nos bendecimos unos a otros, donde nos respetamos unos a otros. Aleluya. Alguien me dijo, cuando yo le dije que el Señor me llamó a Panamá, tú no conoces a los panameños. Y digo, y es mejor que no los conozca, porque así los voy a amar y después los conozco. Me dediqué tanto a amarlos que se me olvidó conocerlos. Ningún problema. Verso 8. ¿Están conmigo? Ok. Verso 8. Sé sobrios y velad. ¿Qué sobrio? Templado. Balanceado. Y velad, que ores. Porque vuestro adversario es el diablo. Tu adversario es el diablo. O sea, no es tu esposa ni tu suegra tampoco. No. Es el diablo. No es tu vecino tampoco. Vuestro adversario es el diablo. Como león rugiente, anda que alrededor, husmeando, buscando a quien. Pero el Señor me dijo hoy, Él solamente puede devorar a los orgullosos. Porque los orgullosos no piden ayuda. Dependen de ellos y no de Dios. No oran, no caminan por fe. Confían demasiado en sus propios logros y en sus propias habilidades. Oh, gloria a Dios. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Perder la templanza le abre la puerta al enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice, sé sobrios y velad. Sean templados, tranquilos. Contrólate. Esperen Dios, porque algo hay de lavarle. Estad quietos. Hay gente que te quiere poner nervioso. Haz esto, haz aquello. No. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Todo consejo que a ti te va a llevar a tu violar la Biblia es un consejo de malo, aunque te lo dé un evangélico. Dios nunca te aconseja que tú veas en contra de tu hermano, de tu hermana o de nadie. Dios te aconseja al amor, a la obediencia, a la gracia, a la paciencia. Sea sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como los rugientes, anda alrededor buscando a quien devorar. Perder la templanza le abre una puerta al enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos dominio propio. Diga, dominio propio. Sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Porque lo que tú piensas, eventualmente tú lo vas a hablar. Y lo que tú hablas, eventualmente. Se llama self-control. Control propio, dominio propio. Eres templado. No pierdes los estribos fácilmente. Puede que por un momento como que te descontrolas, pero otra vez vuelves. Señor, perdóname, ayúdame, dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia. Porque todos estamos hechos del mismo material, de carne. De carne. Dice que Dios se acuerda de nuestra condición, que somos
carne, que somos polvo. Pero ¿qué tú haces? Te tiras un grito al cielo: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tengamos dominio propio sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Recuerda que Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él no halla nada en mí. En otras palabras, que Satanás solamente puede usar lo que está dentro de ti para hacer su voluntad. Así que tú y yo tenemos que vivir toda la vida cuidando quiénes somos y lo que tenemos, siendo cambiados de gloria en gloria. Hermano, esto no termina en esta tierra hasta que la trompeta suene. Yo tengo 70 años de cristiano y de todo, y aún estoy siempre pidiéndole: Señor, cámbiame, ayúdame, bendíceme, quebrántame, doblégame. Yo quiero hacer tu voluntad. Revélame nuevas cosas para yo hacer tu voluntad y para bendecir a otra gente. Usted nunca llega, hermano, porque es un camino, es un camino, es un camino, es un camino. Al evangelio se le llama el camino, no el parqueadero. ¿Oyó eso? Se le llama el camino, no el parqueadero. Hay gente que se parquea en una doctrina o se parquea en una emoción. No. Esto es un camino. ¿Y sabe cuándo es que tienes problemas? Cuando te detienes. Corriendo la carrera con gozo, corriendo la carrera con fe. Ahora, recuerda que Jesús dijo: el príncipe de este mundo, que Satanás, viene, pero él no haya nada en mí. Y como él no haya nada en mí, no puede entrar. No, que el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no hizo hacerlo. Tú lo invitaste. Por eso dice: no des lugar al diablo. ¿Dónde? Aquí adentro. Yo le doy lugar al diablo cuando no soy humilde. Yo le doy lugar al diablo cuando hablo negativo. Yo le doy lugar al diablo cuando soy prepotente. Yo le doy lugar al diablo cuando yo no perdono. Yo le doy lugar al diablo cuando yo no hago la voluntad de Dios. Al fin de cuentas, no es culpa ni de Dios ni del diablo. El diablo tú le das al diablo una pulgada y él entra completito. Él va a entrar porque él viene a matar, robar y destruir. Gloria a Dios. Ahora, escucha esto. Parte de la templanza, y eso nos cuesta todo. Diga conmigo: al pastor le cuesta. Quizás a mí también. Vamos a ver qué es lo que a mí me cuesta. No reaccionemos con la venganza personal. No reaccionemos con palabras hirientes hacia otros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Accionemos en amor y fe, usando las armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, ¿qué? Poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esto es bien importante, hermano. Se llama dominio propio. No reaccionemos con la venganza personal. Si tienes coraje antes de ofender a alguien, métete a tu recámara, busca la almohada, muérdela, aunque la dejes sin plumas. Hello. No escribas un mensaje en un WhatsApp que va a quedar ahí grabado y se va a contar en contra tuya. No hagas un audio insultivo a nadie en un momento de ira o de venganza personal. Eso queda ahí y puede correr por todo Panamá y toda Europa en cuestión de segundos. Hay que ser sabio con la venganza personal, palabras hirientes hacia otros. Accionemos en amor. En vez de reaccionar, accionemos en amor y fe, usando las armas espirituales. Vamos entonces al punto 5, que está en el verso 9, porque yo nunca los tengo aquí después de las y media, a menos que estemos en aniversario. Verso 9. Al cual, a Satanás, ¿qué vas a hacer? Dígame. Firmes. ¿Cómo? Firmes. No endebles en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Tus hermanos en la China, en el Japón, en África, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en donde sea. O sea que todos pasan por lo mismo. Sepamos que Satanás
usará aún personas para sacarte de ese lugar de humillación bajo la poderosa mano de Dios. Oh, hermano, hay gente que te sacan de tu lugar de humildad, te sacan de tu lugar de amor, te sacan de tu lugar de paciencia. Aún puede ser tu familia, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser el mejor amigo, o puede ser un enemigo, puede ser un hermanito. Y ahí está tu madurez. No permitir que nadie controle tu genio. Porque no es lo que la gente, no es lo que la gente me hace a mí lo que me afecta, es lo que yo permito que me afecte. Y como yo reacciono a lo que la gente hace. Eso se llama que madurez, diga, madurez. Wow. Eso es lo que es. En sí, eso es lo que es ser espiritual. ¿Alguien cree que el más espiritual es el más que brinca y habla lenguas y le profetiza a todo el mundo y echa a todo el mundo al piso? No. Hay gente que hace eso y no son espirituales, son carnales. Satanás usará personas para sacarte de ese lugar de humillación bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, escúchame esto. Tu justicia y santidad no es garantía que el diablo no venga contra ti con todo lo que él tiene. Hello. No, pues yo quisiera ser como el pastor para que no me... Oh, por favor, no diga eso. No hay garantía, hermano. En el mundo seremos afligidos. Jesús dijo, en el mundo tendréis afligidos, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos que en el reino de Dios. Es parte del mensaje que no se predica hoy. Pero cuando tú hablas de tribulación, nadie quiere pactar por una tribulación. Nadie. Y menos sellarla al final. No. No. Uno, la gente quiere pactar por un milagro, por una casa, pero no. No, no, pero en Biblia dice, Emma, dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Hello. Entiende que esto es una batalla de fe para que puedas resistir a Satanás. ¿Cómo lo resistes? Con la sangre, con el amor, con la palabra, con los ángeles, con la gracia de Dios. Y ahora dice que tú debes vencer estos padecimientos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único que tiene esta lucha. Pero ¿qué sucede? Cuando nos encontramos en un lugar apretado, creo, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto es el único. Y uno llama a todo el mundo, mira lo que me está pasando, esto no le ha pasado a nadie. Mentira. El diablo te dice que no, pero él se lo está haciendo a mis hermanos en China, a mis hermanos en España, a mis hermanos en Alemania, a mis hermanos en Venezuela, a mis hermanos en Brasil. Se lo está haciendo a mis hermanos de la asamblea, a mis hermanos luteranos, a mis hermanos adventistas, a mis hermanos maronata. Él lo está haciendo porque el diablo es parejo. Estas cosas le pasan a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, no te hagas la víctima. Hazte el victorioso. Diga conmigo, no soy víctima. ¿Víctima es Satanás? Diga, ¿víctima es Satanás? Cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios y Dios me da la gracia para poder vencer a esta serpiente antigua, a este diablo mentiroso, tengo la victoria, diga, tengo la victoria, tengo la victoria. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Ahora, vamos al verso 10. Wow, yo estoy siendo bendecido. Verso 10. Más el Dios de toda. Wow, ¿cuántos quieren a ese Dios? ¿Que nos llamó a qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Ah, esto no quiere nadie. Yo no quiero eso, está ahí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que va a hacer, él lo va a hacer. Perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Wow. Soporta el tiempo de sufrimiento antes de entrar a tu tiempo de gloria. Escúchame, hijo. Soporta el tiempo de sufrimiento
entrar a tu tiempo de gloria. Quiero darle un principio y les puede ayudar para el resto de su vida. Antes antes de cualquier breakthrough, le dicen en inglés, avance o logros en mi vida personal o en mi ministerio, siempre viene un momento de prueba y de tribulación. Yo no entendía por qué, hasta que yo aprendí hace muchos años que lo que Satanás quería era dañar mi corazón, turbarme, para que yo no pudiera prepararme para lo grande que Dios tenía. No es que el diablo lo sabe todo, pero él está viendo, vaya más allá. Él está viendo una operación angelical. Y estoy hablando en el Espíritu Santo de Dios. Y no miento. Él está viendo. Porque los ángeles son espíritus ministradores para servicio tuyo. Y cuando Satanás ve que hay ángeles que te quieren traer provisión, ayuda o algo a ti, él se pone nervioso. Porque él sabe que él no puede con los ángeles de Dios. No puede. Entonces, lo único que él puede hacer es confundirte a ti, sacarte de la arena del amor, del perdón, de la fe, de la paciencia y la perseverancia. ¿Para qué? Para que tú no puedas recibir la cosa grande que viene. Y muchos cristianos han perdido su gran breakthrough o su gran avance al no entender este misterio. Yo he entendido eso. Por eso. Pero yo doy gracias al Señor que yo tengo una esposa espiritual. Y estamos siempre unidos en este asunto. Y cuando ella ve algo así, ella me agarra las manos y ora por mí. Y me dice, recuerda lo que hemos hecho en 41 años. No le podemos dar lugar al diablo. Vamos a mantenernos humildes ante Dios y esperando su gracia. Porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Vamos a ver lo que dice este verso. Gloria a Dios. Yo estoy siendo bendecido. Wow. Espero que esta transmisión esté bien para que lo puedan ver pronto en YouTube. Enfócate en el Dios de toda gracia. Ten visión de la gloria después del sufrimiento. Ten visión. En otra palabra, esto no va a durar todo el tiempo. Mi mamá decía, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Esa sabiduría de campo, ¿entiendes? Sabiduría de campo. Yo soy campesino. Mucha sabiduría. No hay mal, mira nene, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Tengo una visión de la gloria después del sufrimiento. Si sufrimos con Él, reinamos con Él. Ahora, escucha esto ahora, querido. El tiempo de prueba sacará de ti lo mejor o lo peor, dependiendo de lo que abunda en ti. Si en ti abunda lo mejor sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en ti abunda lo peor, ¿qué es lo que va a salir de ti? Lo peor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El tiempo de prueba. Se sabe lo que hay en ti, no cuando está todo bien, cuando hay prueba. Hay que se sabe de qué material tú estás hecho. Gloria a Dios. Si hay mucho de Jesús en ti, sale. Si hay mucho de amor, sale. Y voy a decirle esto. ¿Tú sabes lo que hay en un barril de madera cuando le das una patada? Dale una patada al barril de madera, pero claro, que sea un zapato fuerte para que no te dañe el pie. Supongamos que hay miel adentro. ¿Qué es lo que sale cuando tú le das la patada? Miel. El que es amor adentro, cuando le das la patada, ¿qué sale? Amor. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si lo que hay es vinagre,
o hiel, cuando le da la patada, eso sale. O sea, la patada no determina lo que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti es tu decisión. Papá, ¿y cómo yo llego a eso? Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Esto no se puede hacer en la carne o a lo macho tampoco. No, es Cristo en mí. Diga Cristo en mí. Ahora, estoy ya por terminar. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Viene un tiempo de exaltación. Dice, él mismo. En ese tiempo de exaltación, Dios hará por ti una, dos, tres, cuatro cosas. Dios te perfecciona. Segundo, te afirma, te fortalece y te establece. Él lo va a hacer. Pero hay un proceso. Dios te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Y no hay nadie que te pueda tumbar. No hay diablo, no hay demonio, no hay mujer fea o bonita. ¿Por qué? Porque tú pasaste el tiempo de la prueba. Ahora, termino con lo más importante para mi victoria espiritual. ¿Sabe cuál es? Que en el verso 11 yo pueda entonces gritar y decir: a Él sea la gloria. Diga conmigo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Diga: a Él sea la gloria. O sea que toda esta victoria que tengo es para Él. Es la gloria para Él. No es para yo enorgullecerme, ¿entiendes? Oh, soy fuerte, soy espiritual, venzo al diablo, oh, durante el demonio para, o sea, cortar la cabeza. No, no, nada de eso. Es su gracia, es su amor, es su poder. ¡Aleluya! Oh, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí.